Estamos a muy pocos días de conocer quién será la nueva representante de Colombia rumbo al Miss Universo 2023. Recientemente, la organización junto a las chicas tuvo su primera aparición en un desfile en traje de baño. Así que en este video te quiero contar quiénes destacaron en mi opinión. Lo primero que quiero agregar en términos generales en toda la pasarela, creo que todas se vieron bastante cómodas y súper lindas en ese traje de baño azul. A todas les quedaba súper bien. Las tomas que estaban haciendo hacían que cada una de ellas, aunque la mayoría es de una altura bastante buena, esas tomas que le hacían a ellas les favorecían mucho más. Vi cuerpos súper lindos, piernas kilométricas. La animación o la presentación de parte de estas dos personas encargadas estuvo bien, la verdad, no me quejo. En cuanto a pasarelas, en términos generales, las vi muy dinámicas. Creo que una o dos sí fue un poco tranqui. Digamos que elegante, no fue como lenta. Creo que una sí estaba como medio insegura. Pero en términos generales, lo vi muy bien. Y en especial quiero hacer esta mención en cuanto a los trajes de baños. Como les mencioné, creo que todas se vieron espectaculares, sobre todo en este primer traje de baño enterizo azul. Todas se vieron súper lindas. Aquí no voy a mencionar quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor. Acá solo voy a mencionar las que para mí destacaron, las que a mí me gustaron mucho más. Como les acabé de mencionar, en términos generales, todas estuvieron muy bien, todas son bellísimas y todas tuvieron un excelente juego con la cámara. Eso me gustó mucho también de todas en general. Entonces voy a comenzar con mi número 12, ella es Guainía. Muy linda ella, tiene un juego de caderas, sus poses. La verdad es que siento que tuvo una pasarela súper dinámica y muy activa en cuanto a las poses. Me encantó mucho ella. Putumayo, ella es súper alta, tiene una pasarela de top model, pero también tuvo esa movida de caderas, muy activa, como posaba, sonreía, súper linda, también me gustó. Vemos de La Guajira, qué niña tan bella, súper alta, súper activa, dinámica, sonreía, su sonrisa es súper linda y su pasarela también me gustó. Cada paso que dio, la verdad, para mí ella le fue súper bien. Bogotá, una niña súper dulce, salió y se comió esa pasarela, un poco elegante, pero con una muy buena pisada, muy carismática. Ella tiene un rostro muy lindo, me gustó también. Hablemos de Amazonas, la candidata que abre el grupo. Lo hizo muy bien, con una pisada firme, una pasarela súper linda, con caderas. Ella tiene un rostro también bonito. Y otra cosa que quiero hacer paréntesis acá es que el peinado que escogieron para todas estuvo también muy acertado. Estuvieron cómodas y eso se notó en esta pasarela. Tolima, ella es de los rostros más lindos de la competencia, tuvo una pasarela tranquila, digamos que elegante, me gustó, también fue un poco dinámica con las cámaras. Cauca, ella tuvo una muy buena pasarela, lo que no me gustó mucho de ella es que cambiaba muy rápido de expresiones, no sé si de pronto por los nervios o algo por el estilo, pero en general ella tuvo muy buena pose, muy dinámica. Pero sí siento que en cuanto al cambio de expresiones sí debe bajarle un poco. Soledad tuvo un contoneo de cadera súper chévere, me gustó mucho ella, es súper linda, tuvo muy buena pasarela, ella es una de las que va subiendo. Norte de Santander es de las más altas, tiene un rostro súper lindo, muy buena pasarela, se sentía presente, o sea, sentía esa pasarela. Ella estaba muy activa y muy dinámica. Ella me gustó también.
Cali para mí fue una de las mejores. Tiene una pasarela firme, ella tiene un cuerpazo, se sintió dinámica, se sintió presente, gozaba a las cámaras, no estaba como muy corriendo ni estaba lenta. Creo que lo hizo muy, muy bien. Casanare es de las grandes favoritas de esta competencia y la verdad es que con justa razón es súper linda, súper alta. Esas piernas se le veían kilométricas. Siento que en esta ocasión no la sentí como tan activa, sí sonreía, sí como que por una parte sí, por otra parte no, porque yo esperaba como que se moviera más, como que hubiera más contoneo. Sí tuvo una pasarela un poco más tranquila, pero en general estuvo muy bien ella. Buenaventura para mí es la número uno en este caso, fue la mejor en esta pasarela para mí, en mi opinión, desde que salió sonriendo, esa pasarela firme, tiene un cuerpazo muy dinámica también, pero elegante. Eso me gustó mucho de ella y por eso yo le doy el puesto número uno. Y bueno, como ya les comenté, para mí en términos generales todas las chicas están espectaculares. Todas tienen un cuerpazo de infarto, todas tuvieron una excelente pasarela, pero estas 12 chicas para mí destacaron y siento que ellas estuvieron súper, súper bien. Déjame saber en comentarios si en este grupo está tu favorita. Estamos muy pendientes haciéndole seguimiento al Miss Universe Colombia. Para ustedes no es un secreto quién es mi favorita a ganarse esta corona del Miss Universe Colombia, porque siento que ella va a hacer un excelente trabajo. Si quieres que comente algún tema en especial sobre Miss Universo, déjame saber en comentarios. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, compartir si ha sido de tu agrado. No olvides darle like y nos vemos en un próximo video.